Decisiones drásticas en el Playas de Gandía. Han concedido dos bajas a los jugadores. El club quiere tratar de reconducir la situación. ¿Qué estará pasando en el club que preside Juanjo Hidalgo? Ahí vemos al presidente en la tribuna del estadio Guillermo Laue. Están como locos que el equipo se clasifique para jugar a la promoción de ascenso. Están a 10 puntos del tercer clasificado. Así que son algunos de los movimientos que hemos anticipado esta semana y que se han producido en las últimas horas del Playas de Gandía. Los saludos de Miguel Ángel Rodríguez, comenzamos Deportes con R en esta edición de miércoles. Vamos con la actualidad del Playas de Gandía, porque efectivamente está siendo la noticia en las últimas horas aquí en el club de la capital de la Safor. Son las primeras decisiones. Ha concedido las bajas el equipo gandiense del Playas a los jugadores, el defensa Borja Suárez y el extremo Chano. El club alega que estábamos viendo a Vicent Mengual, ahora Chesa, decíamos que el club alega que se trata de una decisión puramente técnica y que además está consensuada entre las dos partes, es decir, entre la dirección deportiva al frente con Vicent Mengual y también con el cuerpo técnico a la cabeza con Vicente Martí Chesa, y con el objetivo de reconducir la situación deportiva en la liga. Ahora mismo la plantilla presenta 20 fichas y el club, bueno, pues va a intentar luchar peleando por la clasificación para jugar la promoción de ascenso. Esta mañana, por cierto, aquí en el Grupo Radio Gandía nos hemos puesto en contacto con el central Borja Suárez. Ha atendido la llamada de Tele7, de Deportes con R, aunque de momento ha declinado realizar todo tipo de declaraciones. Primero, bueno, anoche recibí la noticia Borja Suárez, pero quería hablar con Vicent Mengual y también con Vicente Martí Chesa para que le den algún motivo, alguna explicación de lo que ha pasado o por qué el club ha tomado esa decisión en las últimas horas. No obstante, ayer decía yo en la cadena SER que no me gusta el ambiente, ¿no?, que estamos viviendo y el ambiente que estamos respirando en las últimas horas, porque el lunes Chesa, en una entrevista concedida a la cadena SER, se le vio bastante molesto con el presidente o con la junta directiva o con los responsables del Playas de Gandía, porque insiste a la familia del Playas, a los socios y a la directiva, que a él le hablaron de un proyecto de 4 años, cuando realmente los dirigentes del club gandiense se están reuniendo todos los meses con el Ayuntamiento de Gandía y con la base para la creación de un nuevo club en la ciudad, para la fusión del conjunto gandiense, ¿no?, del nuevo club para este 2014, de cara al verano. La pasada semana también escuchábamos a Vicente Martí Chesa, en el que, bueno, no estaba de acuerdo con alguno de los fichajes del club. Ojito, que hay que poner las cosas y los puntos sobre las íes. No tenemos nada en contra con los que han llegado, con los nuevos, pero sí que es verdad que Chesa envió a Vicente Mengual una lista con una serie de jugadores que quería para reforzar la plantilla, y justamente ha llegado todo lo contrario a lo que, de lo que había solicitado Vicente Martí Chesa, y además han llegado una serie de jugadores que ya ocupan unas posiciones donde ahora mismo no le urge ninguna necesidad, como son los hombres de banda, a Chesa. El equipo tenía unas lagunas, una serie de necesidades que había solicitado Chesa con buen criterio a la dirección deportiva, y la verdad es que, bueno, Chesa decía públicamente que no entendía, ¿no?, la llegada de algunos jugadores en unas posiciones que, repito, ya hay jugadores de sobra en esos puestos, vamos, de la plantilla gandiense. En fin, el lunes hubo reunión y esas son las decisiones que se han tomado en las últimas horas, ¿no? Se han concedido la baja a estos dos jugadores, a Borja Suárez y al extremo Chano. Vamos a ver, no descartamos el hecho de que se incorpore algún futbolista en las próximas horas, pero yo creo que todo ahora en base a los resultados y en base a lo que pueda suceder de aquí las próximas semanas. Ahora lo que interesa es pensar en el partido del próximo sábado. Se ha adelantado el partido en el estadio Guillermo Laue, el que va a enfrentar al Playas de Gandía contra el filial del Alcoyano, y por supuesto que a partir de mañana también nos centraremos en toda la última hora y en todas las novedades de los nuestros. Bueno, esto en el capítulo de fútbol. Vamos ahora con lo que ha sido noticia esta semana. Magníficas noticias, magníficos resultados que nos llegan
desde la escuela del Club de Correr El Garbi. Vamos a ver en imágenes algunos de los campeonatos provinciales. Son las imágenes de los integrantes del Garbi este fin de semana en el Velódromo Luis Puig de Valencia, donde el equipo andiense ha obtenido un balance de 16 medallas en el campeonato provincial en la categoría de cadete y dos mínimas para el campeonato de España en categoría cadete. La mínima fue para el medallista Alejandro Peiró, medalla de oro en los 300 metros lisos con un gran tiempo de 36,7, mejor marca personal, y mínima nacional cadete en el campeonato de España que se va a celebrar en Antequera, y también plata en 60 metros lisos. Y por su parte también hay que destacar, bueno, pues a otra integrante del club, en este caso a Enric Miguel, obtenía el bronce en los 300 metros lisos con un registro de 38,23, mejor marca personal y mínima nacional cadete este pasado fin de semana. Pero a todo esto tenemos que hacer referencia a otros integrantes de la escuela de Garbi, como Joan Villarroya, que ha conseguido una cuarta plaza, ha sido cuarto de España en el campeonato de España en marcha, y la fondista, en este caso fondista, pupila de Andrés Denia, Pili Vázquez, ha obtenido la mínima para el próximo campeonato de España de Federaciones de Cross, que se va a celebrar en Móstoles. Y la verdad es que están muy contentos en el equipo gandiense. Hoy ha pasado por nuestros estudios de deportes con R Toni Puig, es responsable de la escuela del Club de Correr El Garbi, y esta es la valoración que hacía de nuestros chavales de la escuela este fin de semana en todos los diferentes campeonatos. I bueno, vam ser el club amb més medalles de la província de València per davant del Terra i Mar, i vam aconseguir 16 medalles. 16 medalles es diuen molt pronto, no? És una generació que, com bé saps, en categoria masculina som els quarts d'Espanya per clubs, per tant, els resultats són molt bons. I moltes mínimes, a més que els que ja tenen, doncs han aparegut altres mínimes, no? Com és la de el cas d'Alejandro Peiró, en 300 metres, que ha fet 36,7, a més col·locant-se primer del rànquing nacional, no? Bueno, y este fin de semana en el campeonato provincial en la categoría de cadete no quisiera olvidarme también de los integrantes de la escuela del Club Atletismo Safor de Liquia, porque además han obtenido medallas importantes, sobre todo para la María Evangelista, campeona provincial y mínima cadete en la prueba de 60 metros lisos, y también no me gusta olvidarme de Alejandro Martínez, hay que felicitarle al chaval porque también ha obtenido la mínima en la prueba de 60 y 300 y también, bueno, pues importantes medallas, ¿no? De oro, plata y dos mínimas nuevas para el próximo Campeonato de España en la categoría de cadete. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Hoy es miércoles y tenemos una de las secciones de la semana de Deportes con R. Comenzamos con el equipo de la semana. Empezamos con el Tabernes, que ha sido el equipo que ha goleado 6-0 este fin de semana al Carcaixent, y destacamos al portero Santi. Vamos a la defensa, línea de 4, lateral derecho. Destacamos a David Victoria, por la izquierda Pérez, jugador del Rafael Cofer, que también ha ganado este fin de semana. En el centro de la zaga, a Joan Mascarell, que lo hizo muy bien con el Oliva, la U de Oliva, que ha ganado este fin de semana, y a Carlos Morés, buen central del conjunto de la Valldigna. Pasamos al centro del campo, banda derecha, Gidó, fue uno de los autores de la victoria, el U de Oliva. Por la banda izquierda, a Kiko Lacasa, del Portuarios, que empataba a 2 este fin de semana contra el filial de Cullera, sigue líder. Y en el doble pivote, Alex Bertó, que también fue uno de los autores de la victoria en Denia, y José Parés, que también mojó este fin de semana con el Portuarios. Y la referencia atacante, atención, Xavi Torres ha sido la gran noticia de la semana por sus 4 goles el pasado sábado contra el Carcaixent, y Eric, el delantero del Rafael Cofer, que también ha realizado 3 goles este fin de semana, y como siempre nos alegramos muchísimo también de todos los jugadores. Qué bien nos ha quedado, muy comarcal, todo muy repartido, este es nuestro equipo de la semana. Bueno, vamos a echarle el cierre a esta edición de Deportes con R. Os recuerdo que estos reportajes los podéis ver en nuestras redes sociales, Deportes T7 Safor, nuestra cuenta de Twitter y nuestra página web www.tele7safor.com. Aquí estarán todos los reportajes de la semana. Mañana volvemos con más deporte. Ya sabéis que también os podéis seguir a través de la cadena SER en el programa de SER Deportivos con toda la actualidad deportiva diaria.